hacer el proceso de las ovitrampas, que consiste en llenar unas vasijas, la mitad de agua, 250 gramos de una solución de pasto. Le ponemos unas bajalenguas con unos clips. Nos dividimos en grupos y nos dirigimos a unas diferentes casas ya escogidas en un mapa. Hemos realizado una serie de sensibilización hacia la gente y hemos pedido permiso para que la gente nos deje ubicar las ovitrampas. Son dos ovitrampas por casa. Va a tener dos ovitrampas y estas están siendo monitoreadas por los voluntarios cada 8 días, con el fin que no se vuelva un criadero potencial para estas familias. Adicionalmente, estas familias van a adoptar la ovitrampa y con el tiempo ellos van a empezar a hacer la vigilancia comunitaria.